Anda y rápido. ¿Eh? Me la puedes pasar, porfa, mira que es lo justo que tengo para comprarme algo. ¿En serio? Sí. Mira que justo es lo que me falta para lo que me quiero comprar. Ya, y como me dais tanta plata, lo veo con forma pago, ¿ah? ¿Qué te parece? Esa es mala onda, pues coman. Ya, pues. ¡Ey! ¡Que te voy a devolver! ¡Listo! No tanto, ¿eh? No mucho, no mucho. Hola, tío Mario, ¿cómo estás? Y ya estáis grandecito para seguir diciéndome tío. Por cariño. Sí, ¿eh? Oiga, tío, y usted no me fiaría un completito, que sabe que estoy muerto de hambre. Pero mire, sin mayonesa, ¿eh? Usted ya sabe que vea en la salud. Mira, parece que no va a poder ser. Tío. ¿Qué dice ahí? Joaquín. Joaquín. Siete locas. Siete locas. Pero mire, a mí mañana me llega una platita y ahí se lo pago todo junto. Ah, se lo pago todo junto. Lo mismo me dijiste antes ayer. Ahora es cierto. En serio. Mira, mientras no te pongas a ti en la cuenta, no te voy a fiar nada más. Ya, te fuiste. ¿Quién sigue? Ya, ya, chaolín, chaolín. No te quito más tiempo. Dime. No se llama la onda. Pucha, me encanta Coban. ¿Qué hago? Juégatelo. ¿Si lo invitáis al cine? Ay, si no te voy a decir que no. Qué vergüenza. Y tú no me pesca. No, es que no creo que te vaya a decir que no, pero... Oye, ¿préstame una platita para comprarme un completo? No, préstame algo súper importante. Bueno. Okay. Ya, hoy yo te presto. ¿En serio? Sí, pues. Vale, gracias. ¿Pero me traes una misi? Sí, pues obvio. Te pasaste, buenísimo. Oye. Oye. ¿Qué? ¿Y si invité a Raquel al cine y vamos los cuatro? Ya. Yeah. Me imaginé. Sí, po. Don Mario, me fiaría una manzanita. A ver, veamos primero. Coban. No debe nada, ¿eh? Aquí tiene su manzanita. Ya te dije que no, Raquel. Es un encargo. Dos completitos, porfa. Epa, tranquilito. No, que no tenéis plata, tú. No, si no tengo, si le estoy haciendo una maletera al Zafiro. Tío. ¿Los completitos? Te los voy a dar cuando me paguen las 6 lucas. Esta luca la voy a poner de abono a tu deuda. Pero tío, no me hagas esto. Si la plata no es mía, pues, por favor. Seis cabros chicos, Rafi. Mira, conmigo no te va a pasar nada. Pero tienes que aprender a pagar tus deudas. Yo lo único que puedo hacer es no fiarte. Mira, cuando seas grande vas a tener una familia. Y vas a tener problemas si tienes deuda, hombre. Vas a caer en el boletín comercial, por ejemplo. Y no vas a tener acceso a un crédito hipotecario para que tengas tu propia casa, hombre. Ya, pero no le dé color, ¿sí? ¿Qué? ¿Me quieren asustar, acaso? No, queremos que aprendas el valor de asumir tus compromisos, hombre. Pero yo voy a dar un consejo. Aprende a ahorrar. Así cuando tengáis problemas vaya a tener donde echar mano, hombre. No, es posible, si yo tengo mis gastos también. Toma, mire mis zapatillas. ¡Mi zapatilla, pues! Oiga, pero si mire, me gasté toda la mesada en esta famosa zapatilla. ¿Y sabe qué? Yo soy joven, ¿ah? ¿Eh? Esta no me da para andar ahorrando, si te da para andar disfrutando, ¿sabes? Oye, ¿y mi completo? No voy a creer. ¿Qué? Lo que pasa... Lo que pasa es que me ahorraron la plata. Sí, caché que fui a comprar, que es que no tenía ni un peso. ¿Sabéis qué? Tenéis razón, no te creo. Pero Zafiro, ¿para qué te voy a andar mintiendo, po? Ya, si sabéis que me da lo mismo. Lo que quiero es que me devolváis la plata. Así que si queréis que vuelva a hablarte, págame. ¿Y qué le dio a todo el mundo para andar cobrando y cobrando? Mala onda. Llega al conjunto cúlmine de la expresión. Hola, Coban. Hola. Oye. ¿Y a ti tú? No, tú primero. ¿Y tú? No, es que no era importante. Nada. ¿Viste la película del terremoto? No, ¿y tú? Tampoco. Pero dicen que es re buena, ¿eh? Sí. ¿Se escucha? Lo que habíamos denominado el concepto de trueque. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada?
Entonces, la actualidad sería una compra y venta. Así de simple, con signo peso incluido. Ya, se salvaron. Estudien, están muy atrasados varios, ¿ah? Chao, chao. Chao. ¿Qué pasa, Raquel? Nada. Lo que pasa es que mis finanzas son todo un desastre. Mira, le pido plata a todo el mundo y no tengo ni idea cómo voy a pagar. Don Mario no me fía. Cuánto enojado. Y la Zafiro no me habla. Ya, pero es que tú tenés que entender que también tú lo creaste, o sea, es tu consecuencia. Bueno, y aparte tampoco estaba con el mundo por eso, ¿sí? No, sí, obvio, pero... No, pues. Que me estoy quedando sin amigos. Tengo una idea. ¿Qué? Y si usted contrata a Raquín por un tiempo, él podrá pagarle todo lo que le debe a usted y a todos los demás. No sea pasarme todo el recreo atendiendo el kiosco. Si este es un buen cabro. Sí, el problema es que es tan re malo para pagar deuda. ¿Quién me dice a mí que es bueno para trabajar? Además, no es muy sencillo. Hay que pedirle permiso a los papás y al colegio. Yo creo que los permisos te los puedes conseguir. Ahora lo importante es que usted le dé una oportunidad, porque si no le da una oportunidad, ¿cómo va a saber si es bueno o es malo realmente? Sí, no, es verdad, me parece una buena idea, si me gusta a mí, pero el problema es que a mí me da miedo. Cuando él reciba su primer sueldo, lo primero que va a hacer va a pagar sus deudas y se va a gastar todo el resto y vamos a volver al punto de partida, mijita. Ah, no, pues, es que viene tu parte el compromiso, Raquel. ¿Compromiso? ¿Y quién habló de compromiso? ¿Qué compromiso? Mira, hasta que pagues lo que debes, no puedes pedir ni prestado, y escúchame bien, ni fiado. ¿Ya? Ya, pero... ¿Usted le da colación a su empleado? ¿Ves que no toma nada en serio? ¿Querés que te ayude? Cállate, por favor. Bueno, como le iba diciendo, no solamente no va a pedir prestado, sino que además va a ahorrar. Ya. Y yo creo que por tu parte, tú vas a llevar a tu familia a la casa, no sé, a lavar el auto, cortar el pasto y ese tipo de cosas. O sea, también tener trabajitos extra. Me parece una muy buena idea. Me gusta. ¿Sí? Contratado por 2 semanas. Muchas gracias. ¿No sabes lo que es? Que quieren derechito. ¿Una bebida, joven del mesón? Sí, ríete nomás, lo que yo estoy feliz. Toma. Esta bebida. Ah, y aquí está lo que te debía. ¿Me vas a pagar lo que me debís como hace 3 meses? Sí, y esta va a ser la última. Gracias, po. Chao, Mario, cuídese. Chao. Hola. Hola. Dos completos. ¿Dos completos salen inmediatamente? Cuidado, tranquilo. No, que no se te quede la salchicha. Ya, ahí, dale. Los ingredientes, los ingredientes. Ketchup, mostaza. Ketchup. Por supuesto. Ketchup, machale. ¿Harto ketchup? No. Ahí está, no, basta. Sí. A ti o... Ya. Vale. Sale al tiro al otro. Encárgate de los envasados. Usted manda, jefe. Usted manda. Disculpe, chiquilla, disculpe. Te mando un regalo para acá. Gracias. Que les vaya bien. Zafiro. Hola. Hola. Oye. Toma. Te quería dar este chocolate caliente por lo del otro día, por pedirte disculpas. Gracias. Ay. La luca que te debía. Gracias. Oye, por lo visto, la Zafiro es la única que tiene su saldo en cero, ¿ah? No, es la única. ¿No? Con el trabajo de ayer ya terminé de pagarle todo. Así que ahora lo que gane de aquí en adelante va a ser para ahorrarlo. Y el resto lo gasto con responsabilidad. ¡Ah, este es mi sobrino! ¿Y a dónde quedó lo de nomás, tío? Se me escapó, buscable, ya. De aquí en adelante, de nuevo, don Mario Raquín. Perfecto. Nos vemos. Chao, Mario. Chao, cuídate. Quedan 5 minutos de recreo, aprovecha los tontos. ¿Seguro? ¡Vamos, vamos! Déjame, yo me preocupo, no te preocupes. Ya, apúrate. Perfecto. ¿En serio, no necesita que lo ayude? No te preocupes. Perfecto. Pasa, no. Muchas gracias. Cabrón.